Al menos 40 hombres y mujeres de prensa independientes se encuentran afectados por el COVID-19, reportó la Organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua. Todas las advertencias que la sociedad civil hizo sobre el COVID-19 se han venido cumpliendo. Y el virus, el coronavirus, se está llevando a todo el mundo sin distingo de raza, religión, concepciones políticas. Hemos visto que pastores y sacerdotes han muerto, hemos visto que miembros de partidos políticos, ¿verdad?, médicos prominentes como el doctor Alonso ayer, de tal manera que no hay discriminación, lo advertimos, ¿verdad?, desde los medios de comunicación, y nos llamaron golpistas y nos dijeron que la economía era primero, ahí están las consecuencias. En el gremio tenemos ya casi 40 personas afectadas, de tal manera que estamos unos en una etapa, otros en otra etapa, pero haciendo acciones para que cada uno de esos casos, ¿verdad?, puedan, no tengamos ninguna otra muerte que lamentar. Marín lamentó el reciente fallecimiento del director de Radio La Costeñísima, justamente a causa de este fatídico diagnóstico. Es una pérdida completamente irreparable. Sergio era un hombre, tal vez el más entusiasta que yo conocí, reconociendo siempre que él buscaba cómo integrar culturalmente, radiofónicamente, la problemática del Caribe con la problemática del Pacífico. Siempre nos reclamaba y nos decía: hombre, Managua no es Nicaragua, también aquí tenemos conflictos y problemas. Y lo demostró. Entonces él fue un puente de comunicación entre la problemática social, económica, política, ¿verdad?, comunitaria de la costa Caribe y Nicaragua, el resto de Nicaragua. Perdemos a un estudioso, él era sociólogo y combinó la sociología con el periodismo, de tal manera que es una pérdida irreparable. Nos deja un legado de tenacidad, de lucha a favor de los derechos humanos, porque hay que recordar lo que dice doña Vilma Núñez: todo periodista, y yo le agrego, todo periodista independiente es un luchador por la defensa de los derechos humanos, que es la madre nutricia de todos los otros derechos. Marcos Medina, Noticias 12.